Hey, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla. Pues yo estoy feliz de estar aquí frente a ustedes, frente a la cámara. Y pues bueno, ahorita estamos en lo que es el estudio de foto. Y estamos... Hey, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla. Pues yo estoy feliz de estar aquí frente a el cuadro, frente a la cámara, frente a todo. Pues bueno, encantado la verdad, porque en este lugar ya estamos en el estudio de foto. Y pues bueno, estoy preparándome porque vamos a tener una sesión de fotos de modelaje para una modelo inicial. Y les quería platicar un poquito de lo que tenemos que tener allá y en todo lo demás. Pero me estoy dando cuenta que no he puesto el transmisor. No he prendido los flashes, o sea, ya estoy grabando campaña. Pero bueno, pues bueno, primero necesitamos el transmisor. Y ahora voy a prender las luces. Los flashes, pues. Ay, pues bueno, el flash de acá no tiene pila. Pero nada, que no se puede solucionar con un cargador. Ahí está. Vamos a dejarlo cargar un ratito. En lo que les explico cómo está la dinámica. Este flash de acá es un Godox. Ok, este flash de acá arriba es un Godox AD600. Y el flash de allá es un Speedlight, como cualquier otro flash. Pero ese de allá, el que tenemos a la altura del ciclorama y todo el fondo de allá, es para hacer recorte, para iluminar el fondo, etc. Y pues bueno, este lo utilizamos como principal. Y como es muy grande, la verdad, muy grande, el softbox. Miren, tan solo esto. Esto es lo de mi. Y bueno, este lo estamos utilizando como principal. Basta con hacer flash de acá. O hacerlo de acá. Cuando vas a hacer foto de estudio, para cualquier tipo de fotografía necesitas tener apertura de 9, 11, 12, 13, por si quieres verte más enfocado, tener un poquito más de nitidez. Solo que tienes que compensarlo con la potencia del flash principal. Como este flash es muy grande, debes de tener mucho cuidado porque la luz es muy intensa. Aún así estamos compensando con ISO, estamos compensando con bajar velocidad para que la luz sea lo más suave posible. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que la foto quedó bastante bien? Por el histograma. Como pueden ver, mi histograma está más hacia las sombras, hacia la subexposición. Nada que no podemos compensar con un poquito de exposición hacia arriba. Pero si queremos que salga bastante ya, que no tengamos que trabajar mucho, solo ajustamos. Podemos, es lo que les decía, podemos hacer utilizar principalmente la apertura. Si queremos que la foto tenga mucha nitidez tanto en los ojos, que es lo más principal, tenemos que utilizar aperturas muy cerradas para que tengamos la nitidez a tope o mayor nitidez, sin tener que sacrificar que salga con grano, que salga movida, etc. Por eso, estos parámetros entre velocidad de 125 y 160 están bien. Una apertura de 9 a 10, perfecto, y un ISO de lo que es entre 400 y 800, dependiendo del caso. Ya en la computadora ya podrás nivelar un poquito más los ajustes, pero el chiste es de que podamos trabajar mínimo en la computadora. Pues ahora sí, para poder empezar, ¿va? Voy a cortarle tantito aquí y nos vemos en un ratito. ¡Chao! Pues bueno, ya al fin estamos aquí. Vamos a empezar con... ¿Cómo se pronuncia María L? María L. María. María. Porque tu nombre es Marielle. Es Marielle. Ajá. Marielle. Pero en la carátula de la agencia va a salir como Marielle. Ah, sí. Ok. Bueno, tenemos a Marielle. Marielle, ¿cómo te sientes? ¿Estás lista? Cuéntame. Estamos listos, venimos con todo. Es la primera vez, pero vamos. Perfecto. Pues bueno, ya tenemos iluminación allá, ya tenemos iluminación acá. Ahora vamos a hacer el ajuste de iluminación con Mari. María. Y pues vamos a ver, ¿va? Déjame hacer la prueba. Okay. Excelente. Un medio pasito hacia el frente. Ahí. ¿Va? Un poquito para acá. Y vamos a ver.
Vamos a bajar un poquito. Listo, ¿estás lista? Va. Sale, en cuestión a las poses y todo, siempre nos vamos a guiar de lo que tenemos en vestuario. Uh-huh. Por ejemplo, en este caso, pensé que tenías bolsa. ¿Está manchada? ¿Quién? ¿Sabes? Sí. ¿Dónde? Acá y acá. Tiene no, brillo. ¿En serio? Ay, qué triste. ¿Qué hago? Sí, es cierto. ¿Me la quito o la doblo? ¿Podemos ir variando? Okay. Para que no se vea mucho de este lado, a ver qué tal. No. Sí, yo no veo nada. Sí, aquí está. Aquí, pucha. Okay. Yo no veo nada, tú lo ves. ¿Me está viendo? Sí, ¿verdad? Sí, sí, no, okay. Sí, qué bueno. No lo había sacado del... Voy a sacar más seguido esta ropa de ropero, lo prometo. Sí, mira, es de roperos, que a veces quedan bien, a veces sí, pasen sí. Con un poquito de secreto. Pero mira, no te preocupes, yo creo que si las vamos doblando, vamos... Ajá, jugando con ella, ¿no? Exactamente. Ajá. No, exactamente. Ok, va. Okay. Es a lo que iba. En las poses vamos a tener que mostrar manos, cara, expresiones. Me imagino que practicaste un poquito más. Más o menos. Ah, pues ahí está. Ya estás del otro lado. Okay. ¿Va? Presiones, pan, movimientos. Quítate la otra, por favor. Ya que estamos aprovechando. ¿También el anillo? De preferencia, por favor. Gracias. Mira, si te quieres sentar acá, también está toda la silla. Ah, gracias. Adelante. Y ¿Qué más? ¿Qué está diciendo? Ah, sí. Ajá, ahí tiene. Utilizamos caras, que las manos queden lo más relajadas posible. Sí, mira, no, si quieres te paso. No tengo problema. Bueno. Ok, me respiro por la nariz para meter un poquito la pancita. Uh-huh. Y tratar de que no se vea mucho. Vamos a estar con aquí. Uh-huh. ¿Va? ¿Está? Ok. Va, medio pasito hacia acá. Ahí, derechita, derechita. Uh-huh. Ahí está. La otra cosa es de que tienes que respirar por la boca para que los labios no te queden como tiesos. Exactamente, que sean más relajados. Va, el cabello acomoda hacia atrás, de tu lado derecho. Exacto, super. Ponte un poquito de perfil ahí, ¿está bien? La mano derecha yo creo que hacia abajo para que escondamos la mancha. Así es. Sale. Ok. No, está bien. Mira, cuando te acomodas de perfil, procuramos de que... Mover el torso. Exactamente, que se vea, que no se vea tan plano, y que se vea más con las gomitas. Así que también moviendo las rodillas. Uh-huh. Queda mejor. Ok. ¿Va? Entiendo, es tu primera vez, tu tranquila. Vamos a ir haciendo un buen trabajo, ¿va? Vale. Respira profundo. Flexiona un poquito más el brazo derecho. Eso. Súper.
bonito, sí. Sí, jalo. Súper sí. Excelente. Pues bueno, les dije que iba a ser rápido. Vale, estamos continuando con la sesión y este es el tercer outfit. ¿Cómo te estás sintiendo, Marina? Bien, cómoda. ¿Bien? Súper bien. Súper. Pues yo la verdad ya la he visto muy relajada. Se ha visto en, ahora sí que en el video. Se está viendo demasiado y pues bueno, vamos a continuar con esto. ¿Sale? ¿Listo, Marina? Uh-huh. Perfecto. Es como el de vestido rojito, ¿no? Ajá. Está cool. Va. Aquí yo creo que vamos a hacer una sentada, ahí en el piso. Ok. ¿Sentada de qué? ¿De chinito? ¿De chinito? ¿De chinito? ¿De chinito? Ah, ¿así? Ajá. Ok. Sí, porfa. Y ya luego nos vamos a acomodar, ¿va? Ok. Va. Va. Ay, yo también así lo contigo. Dale, ahora algo así. Ella fue Marie. ¿Cómo te sentiste, Marie? ¿Qué muy tal? Bien, muy bien. La verdad es que al principio pues estaba nerviosa, pero no, poco a poco. Yo creo que nos falta el ventilador y música. Y ya una bocina, por favor, gente. Exacto, ¿no? Sí, sí, el ventilador me acabo de dar, creo que sí, urge aquí. Principalmente por el calor y para que se vea más chido el cabello. Sí. ¿Fue tu primera experiencia, la verdad? Fue mi primera experiencia. Te puedo decir que súper confiada, o sea, me sentí súper bien contigo, o sea, yo creo que hubo una conexión igual, o a lo mejor ya es el rapport, pero de verdad, sí, súper bien. Gracias por ayudarme con las poses. Jamás había posado, gente, me ayudó, él lo hizo y yo así de wow, o sea, de verdad, sabes sacar provecho de lo que una tiene. Entonces, no, es que de verdad.
No, mira, es que en sí, pues mucho de esto es más que nada del 50-50 con la modelo. Porque cuando hay ocasiones en que por más que uno intenta, por más que quiere sacarle jugo, es complicado. Es complicado. Pero es más que nada por la actitud de la modelo, si viene con la actitud, sí. Si viene con las buenas vibras, está chido. Y pues muchísimas gracias, no, gracias por la permanencia, María. Gracias. En serio, muchísimas gracias y pues ahí vamos. Va a estar viendo los resultados. Sí, claro. Sí. Ya tengo fotógrafo. Ya no voy a buscar más. Ya estamos del otro lado, exacto. Sí, eso es todo. Muchísimas gracias, María. Gracias. ¿Va? Pues algo más que quieras agregar. Síganlo. Es la mejor opción si es tu primer book. Gracias, ¿eh? Pues bueno. Pues bueno, ya estamos del otro lado, ya se logró esta sesión y pues bueno, ya estaremos trabajando en la postproducción, ya les estaré enseñando cómo queda y cómo va con todo esto, ¿va?